Diputado de la Villa, señor alcalde y corporación municipal, estimados amigos de la Unión Local de Cofradía, miembros cofrades y ciudadanos de Villanueva, buenas noches a todos y gracias por compartir este momento todo unido. Esta noche empezamos con todos los actos de la presentación de la Unión Local de Cofradía, siendo hoy la presentación del libro del cartel de Semana Santa Villanovense del Villanueva Arzobispo 2013. Que será a cargo del grupo parroquial Nuestro Padre Jesús Rescatado. Por lo cual le doy paso a la hermana mayor Inmaculada Mora Sánchez y con ello les dejo. Señor cura párroco, autoridades religiosas, señor alcalde, autoridades del excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva, presidente y junta de gobierno de la Unión Local de Cofradía, hermanos mayores, miembros de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús entrando en Jerusalén, cofrades, costaleros y amigos todos. Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del cartel oficial de la Semana Santa Villanovense para el año 2013. En esta ocasión y por primera vez, el cartel presenta una instantánea de Nuestro Padre Jesús rescatado durante su estación de penitencia el año pasado, cosa que, como comprenderán, nos llena de orgullo y mucha satisfacción en agradecimiento a tantos años de lucha y esfuerzo por parte de un grupo de villanovenses. Todos somos partícipes de la Semana Santa y proyectamos en los rostros de Cristo y de la Virgen cuanto ha sucedido en nuestras vidas, cambiantes y en las personas más próximas. Esas luces y grietas del alma y también del cuerpo que nos hacen sonreír o llorar, gritar o perder la voz, al mirar un trono o centrarnos en alguno de sus infinitos detalles. Gracias a todos por vuestra presencia en esta tarde de sábado. Espero que disfruten de la presentación y les animo a que participen de todos los actos que con motivo de nuestra Semana Santa se celebran en nuestra ciudad. Y deseamos que sean un motivo de encuentro entre los hermanos y amigos cofrades de nuestra ciudad. Antes de finalizar, decir que como ustedes pueden ver, en el cartel se anunciaba la presencia del Padre Salto, pero por motivos personales no puede estar aquí, por lo que en su lugar actuará doña Ana Graviel Alvarado. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y sabemos que seguro se estará acordando mucho de ello. Thank you.
Cuando llega la cuaresma, la comunidad cristiana se convierte en elemento catalizador de la esencia cuaresmal y hasta las cofradías muestra su talante unificador y festivo. Así, la ansiedad se hace patente con el acto de la presentación del cartel que dará paso a la cuaresma y que culmina el domingo de resurrección. Es atractivo contemplar cómo el cartel nos presenta un aspecto irrenunciable en la figura de nuestro Señor rescatado. Pero hay que ponerse en camino como pueblo de Dios que vive en esperanza, especialmente en estos días. Caminar por el rescatado significa sintonizar con él, comulgar con él. Es una palabra, cristianificarse. Otro de los aspectos del cartel es el portador de unos valores estéticos y religiosos hasta el punto de ser ventana que nos anima a dejarse alcanzar por Cristo, porque eso es abrirse a Él, escuchar su palabra, dejarse modelar por Él y que Él sea nuestro Dios. Decía el Papa Benedicto XVI que la cuaresma es un tiempo privilegiado de peregrinación interior hacia aquel que es la fuente de la misericordia. Por ello, nos invita a entrar en ella, a escuchar, orar su palabra, a crear y a amar. La Orden de los Trinitarios fue una de las principales órdenes religiosas que se extendieron en España y Europa durante la Baja Edad Media. La Orden de la Santísima Trinidad y de la Redención de Cautivos es una familia religiosa fundada por San Juan de Mata en el año 1154 al año 1213, de origen provenzal, con regla propia, aprobada por Inocencio III. Es la primera institución oficial en la Iglesia dedicada al servicio de la redención con las manos desarmadas, sin más armadura que la misericordia y con la única intención de devolver la esperanza a los hermanos en la fe que sufrían bajo el yugo de la cautividad. Con rasgos profundamente evangélicos, Juan de Mata funda un nuevo y original proyecto de vida religiosa en la Iglesia que conecta la Trinidad y la redención de cautivos. La orden es Orden de la Santísima Trinidad y la redención de cautivos. En su origen, la orden nació con la intención de liberar a los cristianos que, habiendo sido capturados por los piratas, permanecían esclavos a lo largo de muchas ciudades costeras del Mediterráneo africano. La regla más altruista y heroica de los trinitarios era la de intercambiarse, incluso dando su vida, para ocupar el lugar y suerte destinada a estos cautivos. Uno de los esclavos cristianos que fue liberado el 19 de septiembre de 1580 gracias al trinitario Fray Juan Gil, quien logró reunir los 500 ducados exigidos por la libertad, fue Miguel de Cervantes Saavedra. Justo cuando el ilustre escritor ya se encontraba atado con dos cadenas y un grillo en una de las galeras de Azán Bajá, lista para zarpar rumbo a Constantinopla. La imagen de Jesús rescatado en Argel, San Miguel de Ultramar a la antigua Mámora, es la ciudad marroquí fortificada y situada en las costas del Atlántico. Allí los moros profanaron las imágenes y hicieron con ellos muchos ultrajes y escándalos. Cuando los pusieron ante su rey Muley Ismaín, ordenó que la arrastraran por las calles de Mequinez. Testigo de ello fue el trinitario Fray Pedro de los Ángeles, que con lágrimas de dolor llegó al rey ofreciéndose a su rescate. Le permitieron recogerla y guardarla bajo la amenaza que si no cumplía le quemarían vivo.
fue un milagroso negocio tratado con musulmanes. Los trinitarios ponían sobre una balanza enorme, en un extremo su oro y en otro extremo la imagen que los de Alá depositan, pensando que el trinitario mucho oro necesita para igualar los 2 pesos. Y este Jesús que es tan bueno, recuerda al que lo vendió y entra de nuevo al comercio vendido al mejor postor. Le piden su peso en oro y los frailes lo consienten. Todos se quedan pendientes y empieza la operación. Apenas unas monedas levantan la firme talla, las 2 balanzas se igualan y aquel Cristo maniatado, un milagro ha realizado que su peso calculado es de 100 veces mayor que las monedas que han puesto en la balanza de al lado. Todos quedan admirados viendo el trato consumado. Unos pierden y otros ganan, y aquel de Medina Celi, que por su imagen se llama, vuelve por fin a Madrid, vuelve seguro a su casa. Su escapulario impusieron los trinitarios al pecho, como en memoria del hecho de aquel milagro palpable. A este Jesús lo llamaron nuestro Padre rescatado, que aunque sigue maniatado, su corazón sigue abierto. Siendo amor y buena nueva, quien de mazmorras herido, sigue siendo y es cautivo y conquistó Villanueva. En el siglo XVIII, los trinitarios se encargaron de propagar la devoción de Jesús Nazareno rescatado. En todas las casas prendía con fuerza esta devoción, tanto en España como en Alemania, Polonia, Hungría, Austria e Italia. Incluso en 1705 se habla de una capilla construida en su honor en Vigo, Lituania, otras tantas en la India Occidental en efecto. En España son dignas de mención las que se hicieron en Sevilla, Alcázar de San Juan, Valencia, Alcalá de Henares, Toledo, Málaga, Granada, Algorta, Salamanca, Andújar y un largo etcétera. Entre todas ellas resalta con gran relevancia la redada en el convento de los Padres Trinitarios de Córdoba, realizada en 1713, y la venerada en Villanueva de Alto, réplica del Señor de Córdoba, como cariñosamente le llaman en la ciudad de Los Calizos. En algunas iglesias de Roma, e impulsada por los trinitarios de San Carlino a las 4 Fontán, se aprecia una gran devoción a la imagen de rescatado, siempre con su escapulario allá por el siglo XVIII, y una de sus más devotas está la beata Isabel Carmen. Y en América, aunque los trinitarios no fundan comunidades hasta finales del siglo XIX, es la presencia de las monjas trinitarias junto con algunos obispos trinitarios en el Nuevo Mundo los que llevaron la devoción del rescatado. El padre Eusebio del Santísimo Sacramento nos habla de esculturas, estampas y medallas de la devoción en la isla occidental. Son muy famosas las imágenes del rescatado de Buenos Aires, Hernando y Villa María de la Argentina, así como San Carlos de Nuble y Santiago de Chile. El legado trinitario de Bogotá en Colombia lo tiene como patrón y en Madagascar, Polonia y México es muy sentida su devoción. Hay un Cristo en la Fuensanta que se te clava en el alma. Le llaman el rescatado, que sale de procesión la tarde del Martes Santo al llegar Semana Santa. Ya se ciñen los costales fuerte a las trabajaderas, portando a Dios en sus hombros, al que llevan como nadie los anderos de Villanueva. Y mecido entre varales, radiante como un lucero, con su túnica morada, es su cara un jazmín puro a la salida del templo. Ya se ha inundado la tarde, solo se escucha un tambor, y allá por el camino viejo baja el Cristo de Medinaceli, lleno de luz y de amor. Calle larga, calle grande, calle de emociones viejas, recuerdos de mil suspiros, calle de un año esperando, calle que calla y que reza. Y yo, esperando al rescatado y al Cristo que se me acerca y con sus manos atadas quiere escuchar mi saeta desde un balcón de la cuesta. Perdóname si me tiembla la voz, Señor, cuando canto.
pues se me hiela la sangre cuando te veo amarrado y de espinas coronado. Dulce me sabe tu nombre si lo pronuncian mis labios. ¿De dónde tanta dulzura si te han abofeteado? Me pregunto, rescatado. Bellísima procesión, eucarístico cortejo, bellos sonidos de banda, amor, saeta y pasión, emoción, suspiro y rezo. Solo se escucha la voz de ese noble cabatán, mandando con gran maestría a sus valientes anderos siempre en cada levantar. Cautivo, bien cautivo, y detrás el barrio entero. Camino viejo del alma, enjambre de buena gente y nobles olivareros. Gente de un barrio sencillo, vecinos que se marcharon, vuelven a ver por un día en procesión por sus calles a Jesús el rescatado. Y así, cada martes santo, pasa Cristo perdonando culpas de la humanidad, hasta que vuelva a su ermita, donde le espera su madre, que allá en la Fuensanta está.
En cierta ocasión, escribía el poeta alemán Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los indefendibles. Las cofradías, como las personas, si no tienen ilusión, son entes inertes abocadas al fracaso. Se trabaja por un sueño, por la familia, por sacar todo adelante, por aquello que nos gusta y nos motiva y que es necesario mantener. Hemos de partir de una idea clara. La cofradía es parte integrante de lo que es la Iglesia y se da la circunstancia de que la Iglesia, con mayúsculas, somos todos. Ahora que estamos en esta crisis tan traída y tan llevada, se está dejando notar en nuestro pueblo, como en otoño, un aumento de hojas secas que circulan por las aceras y calles. Seguramente esta crisis la llevaríamos mejor con altas dosis de solidaridad, compartiendo un poco con los que malviven cerca de nosotros. Podemos decir hoy que al presentar el cartel, la Hermandad del Rescatado quiere y debe hacer un acto de evangelización, de llamada a la conciencia adormecida de nuestros vecinos en Villanueva, reclamando su atención sobre la necesidad de descubrir a Dios presente en nuestras calles, metido en nuestras experiencias cotidianas, empeñado en salir a nuestro encuentro en cualquier rincón de nuestro camino humano. Solo así tendrá sentido que, llegado a este tiempo de pasión, en una marea de color, las hermandades inunden vitrinas, portales, cancelen con las preciadas imágenes de sus titulares, preparando el corazón de Villanueva del Arzobispo para el encuentro anual y solemne con Dios en la cita deseada de la Semana Santa Villanueva. Con este espíritu quiero hoy presentarles el cartel 2013 de esta querida hermandad de rescatados. Una hermandad que comenzó... Ana nos va a decir cómo comenzó esta hermandad. ¿Querés saber un poquito cómo comenzó la historia? Yo aterricé en Villanueva, allá por el 2006. Todo parecía normal, a no ser por la fe y el cariño maternal a la señora y patrona, la reina del olivar, que por entonces cumplía 10 lustros como virgen coronada, y eso nos hacía pensar, dedicarnos por entero a esa labor primordial. Pasaron un par de meses y el timbre se oyó sonar. Satu, por ti preguntan. Dile que voy para allá. Buenos días, ¿qué desea? Paco Mora, ¿puedo hablar? Cuénteme lo que usted quiera, si es que lo puede contar. Y comenzó a relatarme un sinfín de peripecias, de entrevistas, comentarios. Su cabeza no era un libro, eso era un diccionario. Lo dejamos otro día, esto hay que repensarlo. No pasaron muchos meses, vuelta con el mismo tema. Fundar una cofradía de gente con savia nueva, que el Señor salga a la calle, que respire Villanueva. Yo me puse a mirar hacia el pueblo, como aquel Don Quijote que velando las armas estuvo. Y en la venta de tus callejuelas fui sereno y guardián de tus puertas. Fui galán y también caballero, y por ser quise ser el primero, que tu amor con mi amor yo raptara, y conmigo a la gloria llegaras, porque amor con amor se paga, y ya ves que mi amor es sincero. Mas si un día mi amor te faltara, yo que pinto al mirarte con celo, no me mires con desconfianza, mi pueblo y leal Villanueva, mírame como miras al cielo, que en su nombre mis ojos te miran, y de tanto mirarte no veo, que yo quise robarte tu amor en Fuensanta como sabia nueva, y al final yo me siento más ciego, cuanto más te venero y te quiero, mi querido y leal Villanueva. Ahora no solo era Paco, eran Paco Luis, Entarna y Miguel. ¡Ea, saquemos al Cristo, aunque solo sea por él! Solo la voz de un hombre mirando a la delantera suena entre amores de incienso y luminarias de cera. Vamos poquito a poco, crujen las trabajaderas y ese paso racheando que casi casi no suena.
¡Qué bonito capataz! ¡Ole, mi gente buena! Y el paso por fin conquista la calle estrecha. Los músicos de la banda tocan la marcha más bella. Las flores emocionadas aplauden con las estrellas. Y un hombre mandando el paso que al Señor lo guía y lleva, va respirando esperanza en noche cofrade llena de azahares querubines, de zapatillas boleras, de costales danzarines, de cuadrilla nazarena, de tambores y clarines y chicotas costaleras. Ya salió, al compás de tambores nuestro Señor, sobre esparto y costales bailando al son, y una voz va gritando con arte y con devoción que ese duende que lleva en su corazón llena la noche de amor. ¡Ole y ole los primores! ¡Paso a paso y ole con ole! ¡Esa gente de mi tierra! ¡Costaleros de Villanueva! ¡Qué arte, capataz! ¡Ay, qué arte, capataz de cofradía! Con tu amor y tu alegría llevas al Señor de Andalucía. ¿Quién fuera el que te llevara, Señor, en tu delantera? ¿Quién golpeara el martillo en yunque de Parihuela y asumando tu belleza te llevara y condujera? ¿Quién fuera el que así mandara tu cuadrilla costalera? Cada anochecer, cada madrugada, ¡qué arte, capataz! ¡Ay, qué arte, capataz de cofradía! Con tu amor y tu alegría llevas al Señor de Andalucía. Thank you.
la de siempre. A su casa a reunirse con la madre de la Fuente Santa, y en su rostro un hito de alegría y esperanza. En su santuario queda henchido de alegría al llenar con tu presencia el templo, y en el silencio se oye este Padre Nuestro. Padre Nuestro rescatado, mío, tuyo y de toda la humanidad. Padre que unes la familia y no falsa realidad, de dolor o de opresión, tiranía o vejación. Familia donde nazca el niño y los esposos también se miren enamorados como lo hicieran ayer. Tú que estás en el cielo, pero en la tierra también, tierra creada por ti, para ser morada nuestra, tu paraíso y tu Edén. Santifiquemos tu nombre, que al oírlo o pronunciarlo, colme de gozo el espíritu y lo proclamen los labios. Venga a nosotros tu reino, que venga tu Hijo amado, el Rey de amor y de vida y de espinas coronado. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, porque si dejas al hombre regirlo en su economía, con su interés egoísta, la mentira o la opresión, ¿dónde está la libertad o la digna aspiración de poder vivir el bien con mis hermanos los hombres satisfechos de tu amor? Danos pan y alimento cada día, que no me falten las fuerzas para poder compartir con el hermano de al lado mis bienes y mis riquezas. Porque si doy todo lo que tengo, tú me darás el perdón de mis pecados y mis ofensas. Anima mi corazón a olvidar y a perdonar a los que me han ofendido. Pues Dios no puede dejar de ser Dios y ser amor, ni puede dejar de amar ni de ser mi Salvador. No me dejes, mi Señor, caer en la tentación de la fama o el poder, del hambre o de la injusticia, como si no hubiera ley. Líbranos de todo mal, de la guerra, la pobreza y de toda enfermedad. Líbranos, oh rescatado, del pecado y de la muerte, pues cuando el hombre al pecar se hace esclavo de la muerte, Dios su libertad invierte y quiere al hombre salvar. Deja pues que yo me asombre de este Jesús rescatado, que hoy se muestra maniatado para redimir al hombre. La procesión ha terminado. Solo me falta decir qué buena banda tenemos. Perdón, qué suerte en la cofradía nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, que fraternalmente ha querido deleitarnos con estas marchas. Suerte tú, Esteban, batuta que corta el aire, aire partido en rodajas, de mil caricias que abrazan, escalas de arpegios dulces, que perfuman de azahar, cuando marcan el compás, de alegres marchas de gloria, que es una gloria escuchar. Vosotros, los que marcáis al rombo son del tambor, los pasos del costalero, y en estos sois los primeros, después de aquel llamador que pone a Cristo en tensión para levantar el vuelo. Vuelo que las trompetas melifluas y lastimeras convierten en procesión, y la corneta de llave, graduando su tensión, hacen triste y doloroso, alegre triunfo y glorioso, el paso de mi Señor. Muchas gracias a todos los componentes de la banda de cornetas. Y nuestro último pensamiento pues tiene que ser, como no, para ti, la Madre de la Fuente Santa. Reina de noche templada, bajo tu manto el dolor ha perdido su amargor. Si te llamamos Fuente Santa, es por dar nombre a tu amor. Semana Santa Andaluza. Un año más, la saeta, la que raja el viento, la que se clava dentro allá en las profundidades del sentimiento cofrade, entre lágrimas secretas. Y abajo, Cristo entre su gente, la que siempre lo corteja cuando con traje morado va caminando sus penas por las calles de Villanueva, que se viste y engalana incienso y luces de cera. Semana Santa Andaluza, un año más,
la saeta, con el lamento en su vuelo desde la tierra hasta el cielo, sobre un yunque de cuerdas. Ay, 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 Marta Santo, Marta Santo. Oh.
Y antes de presentarles el cartel, el grupo parroquial Rescatado quiere agradecer a esta banda tan maravillosa que nos ha acompañado, todo lo que hace por nosotros cuando nos está acompañando desinteresadamente, y por ello queremos que tengan un recuerdo de este grupo parroquial.